Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos y obviamente recibidos aquí en una transmisión especial más de estos que son los máximos, los guayos, a través de DXT. Saludar a toda la gente que ya nos está viendo y nos está escuchando. Abrazote, Viernes Santo y hay fútbol. Y es que juega el morado, juega el suré. Un saludo a toda la familia González, a toda la gente que nos ve a través de estas pantallas. El ECA en contra del Deportivo Suré. Ahí usted ve a los capitanes de los dos equipos, a Gabriel González, el capitán de el Suré, que hoy no viste su tradicional uniforme morado, morado y blanco, sino ahora es blanco con algunos vivos morados. El ECA en rojo, en un uniforme que es completamente personalizado, pero no dejo yo de asociarlo con la selección de Bélgica. Ahí está el mensaje. Es la tercera división profesional. Es la tercera división profesional. Es el grupo número 12, perdón. Es la jornada número 21, la penúltima. El Suré va a cerrar como visitante. Pero con este partido se va a despedir de toda su afición. Estos dos equipos, el ECA y el Club Suré, dos proyectos que van a buscar fortalecerse el próximo torneo. En este, pues van a buscar despedirlo dignamente. Ahí está la fotografía oficial de los dos, de las dos escuadras. Y bueno, todo esto va a comenzar en minutos a través de nuestras pantallas. Es la tercera división profesional, repito, el Club Suré. Ahí usted ve a Ortiz y algunos otros. Penúltima jornada, jornada número 21. E interesante saber cómo van a fortalecer para el próximo torneo. Habrá muchas cosas que repensar, muchas cosas que plantear por parte de la familia González. Chicos que seguirán en el proceso, chicos que ya no seguirán en el proceso, chicos que por ahí irán a algún otro club, algunos otros serán cortados, lamentablemente. Así es esto, así es la vida, así es el fútbol, así es este asunto de la supervivencia en cuanto a la supervivencia deportiva se refiere. Y bueno, tanto de ECA como del Club Suré, que nosotros estamos siguiendo el camino victorioso durante todo el torneo. Estuvimos con el Suré acá desde Code Las Joyas, acá muy, pero muy lejos del centro de la ciudad, prácticamente en otro mundo, dicen algunos. Ahí está el grito de batalla de el Club Suré. Saludo con gusto a mi compañero, amigo, cómo no, mi estimado Luis Omar Morales. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? Pues un gustazo. Hoy nos toca acompañarte. Nunca nos había tocado, ¿verdad? Ya sé, compartir. Jamás aquí, en la vida. Llevamos años de conocernos y no nos había tocado. Y pues un gusto estar aquí hoy en este cierre de temporada. Estos dos equipos que estuvieron muy cerca, a pesar de que ya no les alcancen estas últimas dos jornadas para calificar, la realidad es que son dos proyectos distintos, pero siempre con un mismo objetivo, ¿no? Que es la formación de jugadores, pero sobre todo de personas, ¿no? De ciudadanos, y que bueno, pues hoy lamentablemente en el aspecto deportivo no les alcanza a calificar, pero me parece que son dos proyectos muy, muy interesantes y que con la continuidad les va a ir muy bien, ¿no? En el caso Atlético ya con muchísimos más años de trabajo, pero en el Club Suré con poco, apenas su primer año, y me parece con muy, muy buenos resultados. Exactamente. La verdad es que, como lo dice Luis Omar, son dos proyectos diferentes, pero encaminados a lo mismo, que es formar más que jugadores, seres humanos, personas de bien. Ahí está, ahí veo a Cristian Montiel también de ECA, no sabía que juega en tercera división, fíjate. El Chino Montiel, un tipo que lo hemos visto mucho en la Talacha. Un saludo para su papá, el Chino Montiel. Saludos para su hermano, el Tocallito. Saludos, ahí está. No sabía yo que pertenecía al conjunto de ECA, pero bueno. Ahí está este asunto. Uno de los tipos más experimentados, este de ECA. Va a pitar el árbitro, va a arrancar el juego.
hay que invitar también a la gente, a las fuerzas básicas del Club Suré, ahí en el Parque del Árbol, martes y jueves, 5 de la tarde, ahí con el profesor Humberto González Aldana, que es el director deportivo del Suré, categorías desde los 6 años a 9, infantil de 10 a 12, y por ahí me parece que juvenil de 10 a 15, algo así, o de 12 a 15, algo así. Ahorita les doy perfectamente la información. Infantil mayor, ¿no? Grupo élite de 13 a 15 años. Ahí está el asunto, perfecto. El árbitro va a pitar el inicio del encuentro. Se escucha el silbatazo. ¡Vámonos con el primer tiempo de esta tercera división profesional! Vamos a estar compartiendo micrófonos, Luis Omar Morales, como bien lo decía, muchos años de conocernos, muchos años de trabajar en el mismo medio, en el mismo gremio, pero nunca nos había tocado compartir por allá micrófonos. Nos veíamos en las abejas y demás cuando viene la primera deca. Vamos a ver, quiere desbordar por ahí dentro del área, termina abajo, solo se cayó, solo se trompicó, quiere salir el Suré, lo hace así por el lado izquierdo. Por allá, Gabriel, el capitán del equipo, Gabriel González, compadre de Octavio Barragán, me decía, mi compadre, el goleador del grupo, va a salir el goleador del grupo, y vamos a ver si este Gabriel González, alguien más no lo quiere, alguien más no lo pide, no es puede ser visoreado por algún otro equipo. Ahí están, comienzan las porras a gritar rápidamente. Va a venir el saque de banda por Suré. Por allá conecta bien con el compañero. Pierde la pelota. Este número 8 que es Luisito Saucedo. Toca y ya tiene la pelota Eka. Vamos a ver. La va a abrir para este número 40 que es Oliver. Van con todo. Perfecto. Saca la pelota por arriba. Ahí está el buen Raúl Martínez. Ahora Cristian. Este es Montiel. Raúl Martínez, que no sé si tenga que ver algo con el profesor Raúl Martínez. No sé, desconozco, la verdad, no tengo bien ese dato. Es homónimo. Por lo menos. Por lo menos es así homónimo. Es. Al rato que me diga, es mi nieto. El profesor Raúl Martínez, un saludo y un abrazo. Exjugador de Necaxa, exjugador de León. Y ahora... Entrenador de Cachorros. Entrenador de Cachorros, exactamente, no me acordaba, fíjate. Sí, es entrenador de Cachorros, equipo que está como líder de este grupo 12. Al ratito juega allá en la Deportiva. Pues tratando de cerrar, ¿no? Como líder, prácticamente con un empate aseguraría la cima. También un proyecto muy interesante, ¿no? La realidad es que hoy esta temporada en León me parece que son proyectos muy fuertes, ¿no? El caso Atlético Leonés, que ya sabemos tiene mucho tiempo, uh-huh. Varios jugadores, ¿no? Sí, el caso del jefecito Iván Rodríguez, el mismo Aldo Rocha estuvo ahí en ese equipo que en su momento llegó a ser Real Leonés. Cachorros con 3 años, también varios jugadores. Ahorita, fíjate, anda un portero que se llama Víctor Aldair López. Ajá. Estuvo el primer año con Cachorros, okay. Y ahorita anda en la tercera de Venados y ya salió a la banca en la expansión. Entonces, perfecto. Son proyectos que pues es el objetivo, ¿no? Ir dotando de futbolistas a las divisiones superiores, pero por supuesto, pues el aspecto formativo, ¿no? Aquí ya pintan a Cristian Rojas de tarjeta amarilla. Ahí está Cristian Rojas en la primera tarjeta amarilla, el tallón ahí en la espinilla estuvo, lo vimos perfecto, le dio a Oliver, ahí está pintado de amarillo, así es, buenos proyectos y los que se vienen, ¿eh? Y los que se vienen, perfecto, ahí está el tallón en la espinilla, le quitó hasta la espinillera por ahí, lo checamos ya, Cristian, está pintado de tarjeta amarilla. Estos muchachos, Luis Omar, que ¿entre qué edades rondan? Rondan entre los más jovencitos. El límite, si no me equivoco, son 23 años, 23, okay. 24 años. O sea, todavía puedes jugar uno de 23. Es decir, de 2000. Tienes razón, es el límite, 2000, en los nacidos en el año 2000.
Y los más jovencitos, pues sí son ahí hasta 2008, 2009. Todavía nos podemos encontrar alguno de 14 años prácticamente. No, quiere decir son los que más jovencitos, ¿no? El de 15 años ha de ser un crack, ¿no? Para estar jugando ya en tercera. Pues sí, 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 sí. La verdad son futbolistas que pues van en su desarrollo, pero es importante esa continuidad, ¿no? Ya empezar desde chicos con este roce. De hecho, por ejemplo, Atlético ECA tiene varios futbolistas 2004, 2005, que ya son considerados menores en esta categoría, y eso también le da realce, ¿no? Atlético ECA y Suré estuvieron ahí muy, muy cerca, ahorita estuvieron a puntos de calificar, y en el caso de ECA, pues con futbolistas muy jóvenes, ¿no? También eso le da un doble valor, ¿no? Digamos, a lo realizado sobre el terreno de juego. Sí, así es, por eso es que les decíamos que estos proyectos obviamente tienen mucho que dar. Y es este asunto de formar jugadores, y entre más pequeños y con más características futbolísticas, más virtudes. Bueno, pues ahí está. La falta se cobra a favor de Suré. Por allá la saca la defensiva de ECA. Llega Chino Montiel. Vamos a ver, le da completamente la vuelta. Hay que decir que este muchacho número 9, el buen Cristian Rojas, ya está amonestado. Fue el que le sacó la vuelta el Chino Montiel. Para salir jugando, ahora ese pelota para ECA. En concha perfecto. Por ahí el estómago, el abdomen, para amortiguar más la pelota. Siempre ha habido, fíjate que yo desde que yo conozco la división, la conozco hace mucho tiempo, me tocó por ahí entrenar con curtidores. Uf. Soy 85, imagínate, Luis Omar. Pero hace muchísimo rato, la conozco perfecto. Ha ido cambiando esta tercera división, ha ido cambiando mucho. Hemos visto jugadores como Marco Antonio Esquivel, como Pablo León, como el Chema... se me fue el nombre. Jugador de América, Pachuca, Santos, León, el Chema Cárdenas. Chema Cárdenas. Ese equipo, ahorita te voy a platicar, porque era muy bueno. Ahí está el ECA, llega a línea de fondo, seguramente manda el centro. Así lo hace Kina rematar. Quería por allá José Maciel. El Chino Montiel le pega. Pero perfecto, la va a tener el arquero. Sin ningún problema, Cristian Cuevas. El arquero Cristian Cuevas se quedó con ella después de que Cristian Montiel le pegara la pelota. Saliera por ahí, pues despedida. Al final de cuentas será tiro de esquina. Ahorita les vamos a platicar aquel Atlético León, si no me equivoco. Equipo ganador. Ahorita les voy a platicar qué estrellas había en tercera división. Hay hasta una foto. Tiro de esquina. Por allá, ¿quién cabecea? Nadie. La defensiva la saca. Se da la vuelta Ulises González. Quiso sacar la pelota, no se pudo. Ya le dieron a Cristian Montiel otra vez. Un partido muy, pero muy accidentado. Axel Ortiz, este número 19, lateral por derecha. Van atrás para Cristian Cuevas, que sale jugando otra vez con su lateral. Este muchacho lo hemos visto, me parece que estaba ya en otro club, y lo reconozco perfectamente por el peinado y la manera de utilizar el uniforme y esa banda blanca que trae en su muñeca izquierda nada más. Le anticipan, ya la tiene ECA. Cristian, le dicen apóyate Montiel. Ahí es este número 7, que es Pepito González. Falta no, dice el árbitro, juegue la pelota disputada, bastante aguerrida ahí por el medio campo. Toca la pelota el Deportivo ECA con Cristian. Llega a línea de fondo Oliver, el lateral por izquierda, manda el centro, va a llegar desinflado completamente, la va a tener Suré, pero rápidamente otra vez la gana ECA. Sí, hay que decir que este Cristian Montiel de ECA estuvo ya en León, probando las mieles de León. Estuvo también probándose, me parece que en Guadalajara. Y sigue buscando. En el barril está con Canchola. O sea, en el fútbol amateur está con Canchola. En el fútbol profesional con este ECA. Buscando la oportunidad y buscando como sea el desfogue futbolístico. Y quien lo vea y quien lo lleve a algún otro club con mucho más futuro. El Suré, este es Cristian, el amonestado ya hace un rato. Ahora Ortiz, Cristian, sigue Cristian, Ortiz, hay un empujón. El árbitro no quiere que se le vaya absolutamente nada, marca
el empujoncito. En aquel me parecía que es Atlético León. Y si no, ahorita me dirán el nombre. Estaba Raimundo Torres, estaba Pablo León, estaba el Chema Cárdenas. ¿Quién estaba más por ahí? Tremendo, tremendo lo del Atlético León de aquellas épocas, mi estimado Luis Omar. Sí, de esa época yo todavía no empezaba tanto en los medios, Fabián, todavía no me tocó, pero sí me acuerdo por Tello Torres. Tello, que es de allá de Guanajuato capital. Así es. Tierra donde que nos vio nacer también tanto al Tello como a mí. Exactamente. Entonces, por eso me tocó conocer, pero sí, muchos años esos duelos, pues en su momento, ¿no? Con lo que era ahora es Atlético Leonés, sí, ¿no? Real Leonés también en su momento. Ahí anduvo pues varios futbolistas que ahora andan precisamente en el barril, ¿no? Sí, Gerson Galán anduvo en ese Atlético, en ese Real Leonés, anduvo de estos jugadores que anduvieron en esos equipos. Y pues sí, la realidad es que ha sido vasta la cantidad de futbolistas que lamentablemente muchos tienen que dividirse, ¿no? Entre los equipos de tercera, aquí viene este disparo, pasó cerca. Tienen que dividirse, ahorita lo comentabas de Axel, ¿no? Que muchos futbolistas tienen que estar en sus equipos de tercera, pero que lamentablemente, y es una realidad, ¿no? No hay que esconderlo, pues a veces no alcanza, ¿no? Para los futbolistas no les alcanza con la participación. Mira, en los equipos de tercera. Era ECA. Ahí está el ECA. Era ECA, sí, no es Atlético León, era Atlético de León, pero era ECA. Y en este equipo está José María Cárdenas, el Chema, está Tato, hoy ya no se dedica a esto, está por ahí también El Feo Vera. Está el Hacha López, exactamente. Jaciel García, gran amigo. Raimundo Torres. No, qué foto, con ¿eh? Con esa melena, ¿no? Sí, con esa melena. Esa melena era Raimundo Torres cuando conquistaba señoritas, junto con otro que tenía una melena impresionante, que era Ricky Pérez. Me parece que era Unión de Curtidores. Ricky Pérez y Raimundo Torres eran la delantera. Ricky Pérez, hoy emperador y dueño de todo el Emporio Splash. Ah, caray. ¿Sí? Órale, Ricky bien, Pérez bien. Dijo, Ricky Pérez, ¿sabes qué? A mí no me interesa el fútbol. No se ocupa. Gracias por participar. Saludos al buen. Que se anime con unas cortesías. Unas cortesías. Ahorita que es Semana Santa. Por supuesto que sí, mi estimado Luis Omar Morales, mi estimado Ricky Pérez. Yo sé que me vas a escuchar y si no te va a llegar este mensaje, móchate con las cortesías, por favor, para ese pues centro acuático que diario está lleno. Sigue peleándose por allá la pelota, el Suré la saca, por allá Gabriel mueve la cabeza como de no puede ser posible que no estemos conectando. Un saludo y un abrazo, vamos seca si se puede, Pepitas Maciel, saludos desde Ciudad de México, vamos Club Suré, el Chore en la ECA, perfecto. El Chore en ECA, sí, uno de los jugadores más exitosos que ha tenido ECA, el Chore, junto con el Chema, junto con Ray Torres. Goleador como ningún otro, el Chore en tercera división. Y ahí lo catapultó para ir al Club León, en donde debutó en la división de ascenso. Ahí está la porra para el Suré que ataca. La pelota al centro, por allá Gabriel quería rematar, no puede. ECA se la baja Suré. Siguen buscando, ¿habrá pelota para quién? Para el Suré. Un saludo por ahí, pues escríbanos a toda la gente que nos está viendo. A toda la banda que ya nos sigue, que ya nos ve a través de DXT, a través de los guayos, los máximos. Síganos y escríbanos por ahí. Este es Montiel Chino, si nos está escribiendo, acá está tu hijo. Viene ECA, una oportunidad interesante, es José Maciel, el que cuida la pelota, se dio la vuelta, puede mandar el centro, no pasa absolutamente nada porque llegó Ortiz a mandar la tiro de esquina, el buen Axel Ortiz. Será tiro de esquina para la causa roja, para la causa de ECA. Por la parcela izquierda se dará este tiro de esquina. Ahí está, segundo poste, por allá como sea. Cristian, la pelota en el paro. Después un disparo a tierra de nadie de José Maciel. Pero se ha salvado el Club Suré. El arquero Cristian
El buen Cuevas por allá mandó la pelota por un lado, pegó en el poste. Increíble, ahí está, usted lo ve el disparo en el poste. Ya después llegó José Maciel, la voló. Pero interesante, usted lo vio en la repetición. Interesante el lance de Cristian, que acaba de salvar su meta. Ya después el poste, que es ahora su aliado de Cris, ha salvado a la escuadra morada, a la escuadra del Suré. Hay que decir que no ha logrado conectar, no. La contención, me parece, la media cancha no ha sido lo que ha querido el profesor, mi estimado Luis Omar, y no han logrado conectar con la delantera. Es lo que le ha pasado a Club Sur en esta segunda vuelta. La realidad es que en la primera ronda, en la primera vuelta de esta temporada, la verdad, Suré tuvo muy buenos resultados. Estuvo peleando ahí prácticamente zona de calificación, pero en esta segunda le ha costado mucho. Ha dejado ir puntos valiosos. En el primer partido aquí de la segunda vuelta, aquí en esta cancha, empató contra Empresarios del Rincón. Y hace unas semanas también le estaba ganando a los Zorros de San Luis 2-0 y les empataron. En los últimos minutos también perdieron aquí contra los Mineros y contra los Tuzos Guas, dos equipos fuertes, por supuesto, pero que pues se tenía esa intención, ¿no?, ese objetivo de sacar resultados positivos, no se pudo, y eso es prácticamente lo que le costó pues el pelear, ¿no?, a Club Suré. Aquí otra vez el portero Cristian Cuevas, y por eso hoy no podemos estar hablando de que Suré está peleando, ¿no?, por los puestos de calificación. El dejar ir puntos en casa, eso siempre te va a afectar pues en la competencia en la que estés, ¿no? Le pasó a Suré, pero me parece que se han hecho bien las cosas. Y en este cierre de torneo, ya sin posibilidades, también algo que me está agradando mucho es la rotación de jugadores. Okay. Hoy vemos al portero Cristian Cuevas, que ya había tenido la oportunidad de debutar, pero es prácticamente el tercer guardameta del equipo de Suré. En esta segunda vuelta llegó Ulrich Escobar, un arquero que viene de Guerrero, formado en las fuerzas básicas del club Cruz Azul, de la máquina celeste, y lo hizo bastante bien. De hecho, duró prácticamente 5 partidos sin recibir gol. O sea, había tenido una muy buena participación. Lamentablemente, pues en lo colectivo no se dieron los resultados. Y a partir del partido pasado, en donde Suré ya prácticamente llegó sin posibilidades, los hermanos González le dieron la oportunidad, primero a Diego Jaramillo, que había sido el titular en la primera vuelta. Uh-huh. En esa segunda tomó ese puesto Ulrich. Entonces Diego Jaramillo volvió a la actividad y para este encuentro Cristian pues tiene esta oportunidad de mostrarse. Entonces eso me parece también muy bueno, ¿no? Que los jugadores que a lo mejor no tienen tanta participación a lo largo del torneo puedan mostrarse en estos últimos encuentros. Sí, para eso sirve también. Y ahora vemos a Cristian Cueva que como le decía Luis Omar, no lo habíamos visto a lo largo del torneo. Bueno, pues ahí está. La segunda vuelta le jugó una mala pasada a Suré. Y como lo dice Luis Omar, el dejar ir puntos, los partidos que ya se parecían ganados o que podías empatar, los terminas perdiendo. Y bueno, pues en la tercera división y en este peregrinar que es la clasificación, bueno, pues me parece que te va a ir costando, o que te costó. Le va a pegar Osvaldo Pérez a la pelota, a segundo poste, por allá va Gabriel, lo chocaron. No le marcan absolutamente nada. Sigue por allá, le dio Raúl Casas el balón por un costado de la portería. No pasa absolutamente nada. Y bueno, pues ahora, si tú fueras Luis Omar, directivo del Suré, ¿Qué cambiarías? ¿Qué sería lo primero que cambiarías? Hoy me parece que sí hace falta un jugador pues que se haga, que tome las riendas del equipo, sobre todo en medio campo. Hace falta un contención que tenga esa capacidad de pues más allá de destruir el juego rival, crear oportunidades, generar. Me parece que sí. Tienen un muy buen contención, pero es de los jóvenes, Roberto Terrones, ahorita está en la banca. En el caso de Luis Saucedo también, Roberto Terrones, por lo que me ha tocado verlo, me parece que es un jugador que destruye muy bien. De hecho, muchas veces se incorpora como un tercer central, lo hace de muy buena manera, pero lo que le falta es eso, ir hacia adelante, ¿no? Okay. Y en el caso de Luis Saucedo, que hoy lo vemos en medio, me parece que es muy bueno yendo al frente, pero le cuesta un poquito más en la parte defensiva. Zona defensiva, exactamente. Ahí está, hay penalti. Me parece, vamos a esperar la repetición, pero así si me apuras, Cristian Cueva se lo llevó puesto al jugador de el conjunto de ECA. Vamos a ver la repetición.
Ahí la estamos viendo. Así es, por supuesto, abajo la patada. Por supuesto que sí, nunca toca Cristian la pelota. Una falta flagrante directa. Cristian Cueva termina por ahí, pues con un golpe en la cabeza. Pero me parece clara la falta, mi estimado Luis Omar. Sí, sí hay un contacto, llega un poquito tarde Cristian, y qué lamentable, ¿no? Porque lo había estado haciendo muy bien este buen arquero Cristian Cuevas, que insisto, está regresando a los minutos en esta Liga TDP, pero sí me parece que llega un poquito tarde, cuando hace el contacto el jugador de ECA con el pie derecho, Cristian llega y le toca el pie de apoyo, la pierna izquierda, entonces me parece. Y lamentablemente, pues ahí en la jugada sale tocado el buen Cristian, entonces creo que no va a tener problemas, pero sí, de cualquier manera se lleva un golpe ahí en la cabeza, y bueno, pues lamentablemente para la causa de Suré, afortunadamente para la de ECA, pues hay penal, y esto pues sin duda alguna me parece que le va a dar un poquito de vida al partido, porque como que habían estado inmersos, ¿no? Como en esa disputa en medio campo, un poco soso el partido, esto puede prender, ¿no? Puede prender la mecha. Por supuesto que sí. Puede llegar el invitado. Cristian tiene ahora que pararla, me parece a mí. Tengo el privilegio de ser comentarista, por lo tanto puedo decir que hubiera podido prolongar esa carrera y no ir a tirar rápidamente al jugador de ECA. José Maciel le va a pegar a la pelota con el número 11. José Maciel se perfila. Me parece que le va a pegar de izquierda. Es que se para exactamente frente al balón. Vamos a ver con qué pierna le pega. Está exactamente parado directo al balón, en medio. ¿Va a venir un cambio o qué va a pasar? Sí, sí. Por supuesto, se va a ir este número 9, Cristian Rojas, el amonestado. Y ahorita les digo quién va a ingresar. Ahorita les digo quién va a ingresar. Ingresa el 25, Alberto López. Ingresa el 25, Alberto López, por parte de Suré. No le gustó ahí al técnico Ulises González. Entonces, el ingreso en estos primeros minutos por parte de Cristian Rojas. Y también hay que considerar que se ganó temprano la tarjeta amarilla. Muy, muy temprano. Entonces, apenas al minuto 21. Y creo que también va a haber cambio de portero. Bueno, pues... no sé si, no creo que por el golpe, más bien a lo mejor algo no le gustó, ¿no? Al técnico Luis González. A mí me parece que no le gustó. No le gustó. El que hubiera ido así esa jugada. Yo creo que no lo había hecho mal, Cristian Cuevas. Es un jugador joven, si no me equivoco, tiene 18 años. Ya no es tan joven para la división, digo, todavía le quedan algunos años, pero tomando en cuenta que aquí en esta división de repente vemos a chicos de 15 años, ¿no? Entonces, me parece que no lo estaba haciendo mal Cristian Cuevas, pero el técnico Ulises González considera que hay que tener un poco más de seguridad y manda a la cancha al portero Diego Jaramillo, con perfecto. El número 2. Ahí está Diego Jaramillo. El que va a intentar parar la pena máxima. Cristian Cuevas se va, me parece que llorando. Le va a pegar José Maciel. Le va a pegar de derecha. ¡Gol! Me parecía que le iba a pegar de izquierda. No, se perfiló con el... con el perfil derecho y la puso a un lado de Diego Jaramillo, que ingresó. Nada pudo hacer al fondo de las redes el penal de Pepe Jaramillo. No, perdón, de el buen José Maciel. Ya lo está ganando 1-0 el Atlético ECA. Penal bien cobrado, ¿no? De Manuel, José Manuel, el Pepitas Maciel. Goleador, ahorita te platico cómo está la situación del goleo, sobre todo en este grupo, Fabián, pero claro. Sí, me parece que le pega de muy buena manera de pierna derecha al Pepitas, goleador del conjunto de ECA, y se quedó cerca, Diego, también hay que resaltarlo, me parece, adivinó bien el cobro, sin embargo, la puso bien pegada al poste Maciel, y bueno, nada pudo hacer el guardameta de Suré. Por allá vemos al fondo a Cristian Cueva, el arquero, el profesor González ni siquiera lo voltea a ver. Algo no le gustó de Cristian. Me parece que me aventuraría a decir que no le gustó que se precipitara tanto. Que pudo aguantarlo un poco. Y ahí está Cristian, está destrozado. Eso sí se lo podemos decir. Le va a pegar Gabriel González, el goleador, al equipo. Le dice, cuéntale otra vez. Ahí está Gabriel. Le pega la pelota.
Ortiz le mete la cabeza. La saca el conjunto rojo. Ahora va el Chino Maciel. Sigue otra vez peleando. Ahí está Gabriel. Le dieron a Cristian, le dio Gabriel. El Chino lo busca. Cristian Maciel lo busca. Ahí está Gabriel González. Me parece. No sé qué opinión tengas tú, Luis Omar. Pero a mí me parece que la porra de ECA se mete bastante con los jugadores. O sea, ya es un insulto directo al jugador. En lo cual a mí, en lo particular, no me gusta. Sí, digo, luego pasa en los partidos, sobre todo cuando son de aquí de León, ¿no? Cuando sí. Son jugadores que se conocen, personas cercanas, ¿no? O que tienen cierto pasado, a lo mejor en otras ligas, pero sí, me parece, aquí está el cabezazo, pasa pegado en el poste, pero sí, me parece que innecesario porque, en primer lugar, hay que entender que deportivamente los dos equipos ya no se juegan nada, claro. ¿No? Ya están eliminados, es una gran oportunidad para ver jóvenes, por eso también me extraña la decisión del técnico Ulises González, ¿no? Yo creo que el partido se prestaba mucho, a pesar del error de Cristian. Se prestaba para que se mantuviera en la cancha, ¿no? Digo, no, nosotros no somos quien para cuestionar decisiones, ¿no? El técnico, claro. Ulises González sabrá por qué. Y respecto a la porra, sí, me parece que ahorita hay que enfocarse a lo que hace el equipo propio, ¿no? Echar porras, animar a los jugadores y evitar meterse con el otro equipo porque pueden pasar situaciones no deseadas y que serían completamente innecesarias. Sí, ¿no? sí, la verdad es un apoyo sano, un apoyo bueno. Generar un ambiente sano y no generar esto que ahorita escuché yo a una mamá de Deca decirle puerco a Gabriel González, cerdo, y me parece que no está bien. Primero no está bien y después no es lo que queremos en la división. O sea, sí, como bien lo comentabas, ya no se pelea nada, ya no se busca nada. Esta es una división meramente formativa, Luis Omar. ¿Para qué forzar algo? Sí, necesario. Y hay que entender contextos también. Lo que platicábamos de que a Sureno le ha ido tan bien en esta segunda vuelta, que nos ha tocado seguir muy de cerca, sobre todo a Gabriel González. Es un gran jugador, lo platicaba en su momento el buen Beto, que como dices es su compadre, el buen Beto Barragán. Sí, me lo dijo, ¿eh? Sí. Gabriel González es un jugador que tiene todo para estar en una división superior, segunda, no sé, me atrevo a decir incluso nivel de expansión. Aquí en esta jugada, bueno, ya salva la defensa del equipo ECA. Pero me parece que obviamente todavía está en una edad en donde hay que seguir el proceso, ¿no? Ciertas bases, y en eso no nada más en la cuestión futbolística, sino también en la mental, ¿no? Y me parece que es donde le hace falta un poquito más de consolidarse ahí el buen Gabriel González. Es un jugador que toda entrega, garra, a pesar de ser el centro delantero de ahorita, como lo vimos atrás de media cancha, ¿no? Peleando, y si él tiene un error, viene y trata de enmendarlo, ¿no? Claro. Pero me parece que de repente caen esas acciones en donde le gana un poco la frustración de que no le salen las cosas como él quisiera, y hace ratito me parece que sí le alcanzó a dar un empellón ahí al jugador de ECA y se ganó la tarjeta amarilla. Eso es lo que hay que corregir. Van por buen camino estos muchachos, y hablando específicamente del tema de Gabriel, me parece que falta ese tipo de detalles por corregir. Sí, calidad me parece que la tiene, técnica también, estatura por supuesto que sí, juventud. Ahí está el tiro de esquina. La saca como puede ECA. Saludar por acá a la gente. El Chor en la ECA, dice por acá Cristian Iván Rodríguez, ya nos está escribiendo. Saludos, Máximo, de ex-ecaniano. El buen Chore, buenos momentos viví en esa tercera división, claro que sí, saludos. Saludos también para Gilberto Pro, el bebecito también que ya nos está escribiendo, dice por acá, saludos. Un abrazote, eso es todo, Pepitas Maciel, dice Marifercha Maciel. Saludos a toda la gente que ya nos está escribiendo. ¿Quién metió el gol? Dice Jesús Urrutia. Lo metió, como bien lo decía Luis Omar, el Pepitas Maciel, de penal. Saludos Isaac González, Jesús Urrutia. Saludos, un abrazo a toda la gente que ya nos sigue, que ya nos ve a través de la imagen de DXT, a través de los guayos de los máximos. Un saludo y un abrazo. Este que les habla Fabián Luna, el Fafo Luna, y el buen Luis Omar Morales. Les estamos llevando las acciones de este juego acá en el CO de las Joyas. Que yo vine, pues ya tiene un buen rato que yo vine aquí a una final de barrios entre el conjunto de Galácticos y el Atlético León. Ese Galácticos que tenía muchos jugadores y tenía un, por ahí, un turbio pasado.
Aquí estuve yo, una lluvia tremenda, un lunes, no, impresionante. ¿Ya en esta cancha? Sí, en esta cancha. Sí. Y había una tribuna más, me parece que había una tribuna más, yo estaba de aquel lado. Hoy ya no existe la tribuna, entonces, sí, aquí estuvimos en Las Joyas. Fue cuando yo conocí este complejo, te estoy hablando de hace, que serán 10 años, 10, 12 años, me parece. Pues ahí está el asunto. Ese día el Chore, te acordarás, mi estimado Cristian Iván Rodríguez, me presentaste a un tipo a todo dar, que ya después te diré de quién se trata. Ahí está el Sure, ahí está Gabriel, mete por allá la cabeza, a punto estuvo, pero perfecto. Alfredo Galindo salió con esos tres pelos en rojo. Mi estimado Luis Omar, en verde completamente el arquero, y se quedó con ella. Buen look tiene ahí el buen Alfredo Galindo, el portero titular de Atlético Eica, muy llamativo. Y pues, ¿qué será? ¿Una apuesta o no sé? Sí, yo creo que sí. Fíjate que parece como cuando a los niños de primaria que van a alguna copa, que juegan fútbol, se pintan el cabello de otro color y les preguntan, oye, ¿por qué te lo pintas? Bueno, pues salí de vacaciones y solamente por eso me dejan mis papás pintarme el cabello. Ya cuando regrese, pues me lo vuelvo a teñir. Por acá no sé qué se está quemando en una fábrica de suelas. Hay que decirle también, hay que llamar al 911, porque se viene el Chino Maciel. Se puede venir el segundo. Sigue el Chino Maciel. Le pegó, va a llegar sin fuerza. La pelota, no pasa nada. Oye, Fabián, y te platicaba, sí, claro, entonces de los goleadores. Gabriel González, que en estas últimas semanas se apagó un poquito, se le mojó la pólvora. Lleva ahorita 19 goles. En su momento llegó a estar en el top 5 nacional, ya bajó un poco. Ahorita está en el tercer lugar, pero del grupo 12. Okay. Solamente del grupo 12, lleva 19 goles. Gabriel González, Club Suré. En el segundo lugar está Carlos Edu Vargas, con 21 goles. También lo Edu Vargas, bien. Otro jugador talachero que, ahí en la Sandía, ¿no? Sí, ubicamos perfectamente, cómo no. Exactamente, 21 goles tiene Edu Vargas, dos arriba de Gabriel. Y ahorita José Manuel Pepitas Maciel, de ECA, tenía 22, llegó a 23. Entonces, pues ahí está cerrada la disputa por el goleador. Tomando en cuenta que solamente resta esta jornada y la que sigue. Bueno, pues Maciel con 2 de diferencia sobre Edu Vargas, que jugó ayer. Ajá. Ayer perdió Atlético Leonés 2-0 ante Mineros de Zacatecas, allá en Guadalupe. Entonces, pues solamente tendrá Edu Vargas el siguiente partido, que va justamente contra Club Suré, allá, okay, en la Deportiva Enrique Fernández Martínez. Entonces, si Gabriel quiere pelearle por ahí los 23 goles a Manuel Maciel, tendrá que por lo menos meter un par hoy, ¿no? Me parece, para así ponerse es a 2, y el siguiente fin de semana, pues tratar de cerrar, ¿no? Por ahí, Suré visita a Calor León, okay, que juega aquí también Las Joyas. Entonces, okay. Pues la ventaja de Suré es que no viaja, juega aquí otra vez. ¿El calor de Paco Ramírez? El buen Paco Ramírez, exactamente, sí. Perfecto, sí. Saludar al profesor Paco Ramírez, su calor. Y bueno, contra ese equipo va a cerrar el Suré, en donde va a buscar tanto en este juego, en lo que resta del primer tiempo como en el segundo, y el próximo juego, Gabriel González convertirse en el goleador del grupo. ¿Entonces hay un goleador nacional y un goleador de cada grupo? Se premia nada más al nacional, pero digamos el reconocimiento, ¿no? De ser el goleador del grupo. El del nacional, ese sí está completamente fuera. Hay un jugador, ahorita te digo el nombre, pero hay un jugador en el centro del país. No, es que debe de estar muy cañón, o sea, que estamos hablando del grupo 12. Mi estimado Luis Omar, imagínate para ser el goleador de 12 grupos y no sé cuántos grupos sean. Son 18, imagínate. Son 18 grupos. En promedio cada grupo, pues hay un grupo que tiene 18 equipos, es el que tiene más. No, pero hay varios grupos que tienen 10 o 12, como este de acá de Guanajuato, el grupo 12. El goleador nacional tiene 40 goles. De allá del club CDM. No recuerdo exactamente la ciudad, okay, pero es del centro del país. Edson Cibrián. Fíjate, en 22 partidos, 40 goles, cada 37 minutos. Caray. ¿Cómo se llama? Edson Cibrián se llama. Hace unas semanas metió 9 goles en un partido. Caray, no, pues ahí se fue. Sí, es CDMFC, de allá de la Ciudad de México. Caramba, bueno. Pues no sé qué tanto. Reconocimiento pueda tener este muchacho, porque si tú me dices que en 9 partidos
Perdón, en un partido anotó 9 goles, caray, pues contra quién jugó, ¿no? ¿Quién jugó? Sí, luego es lo que te encuentras, ¿no? En la Liga TDP, equipos que lamentablemente pues no están tan fuertes, tan consolidados, claro, ¿no? La estructura a lo mejor no es la que quisieran, y que pues les cuesta mucho, ¿no? 9 goles, imagínate. De hecho, de las goleadas aquí en la zona, que me acuerdo, el año pasado, por ejemplo, Atlético Leonés le metió 15-0, okay, a León Gen, filial de León. Ajá. Que el año pasado, hay que decirlo también, todavía no tenía tanta atención del Club León como tal. Claro. Ya era una filial, pero no bajaban jugadores de la 20, no podían, no estaban registrados como tal, como filial. Era un equipo externo, aunque se llamaba ya León Gen. Para este año sí ya bajaron varios de la sub-20, de la 18. Para reforzar ese equipo. Y ya les fue un poquito mejor. Entonces, pero sí, un 15-0. Y si no me equivoco, también uno de Zacatecas le metió como 20, 21 a ese mismo León Gen el año pasado, la temporada pasada. He ahí la historia de este muchacho que se llama Edson y que tiene 40 goles y que es el goleador nacional de este equipo. Porque te iba a decir yo, al goleador nacional, con estos equipos, no sé si sean más de 100. Son más de 200. Son más de 200, imagínate. Son más de 200. Entonces yo me lo llevo al club de primera. ¡Ahí está Gabriel González! ¡No! ¡Gol! De Gaby González haciendo otro gol para cortar distancias con los delanteros y para poner el empate parcial del conjunto de Suré ante el ECA. El 1-1 llegó Gabriel González con un pase largo, 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 tan largo como sus piernas. La bajó de pecho y me parece definió de izquierda. Ahí está el pase que vino por la izquierda. El lateral después entre dos, la baja de pecho, perfecto Gabriel, como usted lo ve en la repetición, y definió de izquierda ante la salida de Alfredo Galindo por la manufactura. Y cómo la baja la técnica, me parece un golazo el de Gabriel González, Luis. Sí, primero el trazo, no sé si esa era la intención tal cual de dársela a Gabriel González, pero el trazo que no alcancé a ver bien quién fue, no sé si fue Vallencillo o Daniel Pérez, pero el trazo de zurda, que sí era peligroso, insisto, no sé si exactamente esa era la intención, pero bueno, después la recepción y la definición de Gabriel González prácticamente de 10. Sí, de primer nivel, acá está este muchacho que acaba de ingresar, se puede venir el segundo, recibió mala pelota, se da completamente la vuelta, el Suré sigue. No se marca nada. Sigue Ortiz, se equivoca. La da bastante cortita. Ahora el ECA. ¡Uy! Le dieron por allá. Así es la barrida. Hay una falta. No se marca absolutamente nada. Dice el profesor. Tranquilo. Tranquilo que ya pité. Y va a haber falta. Qué buena nivel, ¿no? Cantidad de emociones estamos viendo. Sí, la realidad, claro, es que el partido, lo habíamos dicho, los primeros minutos como que tardaron en enchufarse ambos cuadros. Y ahorita nos están regalando un gran partido, a pesar de que pues prácticamente ya no se están jugando nada los dos equipos en esta zona de calificación. Ojalá que se mantenga todo en la cancha, ¿no? Como ya lo hemos comentado, sí, que tranquilos, acá en la tribuna se mantenga cerquita. A nuestro costado tenemos a la afición de Suré, a nuestro costado derecho. A la izquierda tenemos a la de ECA. Si se agarran, pues nos va a tocar en medio. Lo único, amigos que nos están viendo, lo único que divide a la porra de Suré de la porra de ECA es una mesa en donde estamos nosotros. Eso es, una mesa blanca con valor de 1,500 pesos y que pudiera ser utilizada. No es cierto, no, todo tranquilo. Me acordé de la WWE ahorita que está el asunto con Bad Bunny, que ya incursionó a la lucha libre. Pues tiraron todo, micrófonos, lap y todos. Saludar a toda la gente y no queremos que eso pase aquí. ¿Por qué? Porque aquí no está Rey Misterio, no está tampoco Bad Bunny y no está el hijo de Rey Misterio, el famoso Dominic Misterio. Sí, nos van a dejar aquí en medio de la guerra y nos va a tocar también hasta con la cubeta. Acá hay un bote en tonel también, a ver si ese no lo avientan. Exactamente, no, todos tranquilos. Hay que disfrutar que esto que es el fútbol. ¡Ahí está Gabriel! Impresionante, ya veremos en la repetición, pero ¿cuánto saltó Gabriel?
se detuvo un segundo en el aire y la pelota al poste. Fíjese usted, ahí está con su marcador, tiene dos marcadores y a los dos les gana. Ojo con el resorte. Tremendo lo del resorte de Gabriel, que ahora sí le voy, no le creía yo a Luis Omar, pero ahora sí le voy a creer. Este muchacho está para grandes cosas, ¿eh? Sí, 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 le hemos visto ahí lo del buen Gabo. Me parece que, pues no por nada, ¿no? Llegó ahorita, ¿a cuántos quedamos? A 19, ¿no? A 19, sí, claro. Goles. Entonces, ¿ya ha sumado el de hoy? Sí, creo que sí, ahorita lo checo con precisión. Pero sí, la realidad es que el buen Gabo ha dado muy, muy buenas cosas. Ya estuvo con Cruz Azul en fuerzas básicas, con Tigres, con León. Y si no me equivoco, también en América. También anduvo ahí en fuerzas básicas. Entonces, llegó a 20 el buen Gabo. Se puso a uno de Edu Vargas y a tres de Maciel, que tenía 22 y hoy llega a 23. Entonces, pues tenemos duelo de goleadores y por lo menos ya cumplieron con uno, ¿no? Tanto el Pepitas Maciel como Gabriel González. Ahí está, es lo que les decía, o sea, yo les decía, les contaba más o menos la historia del Chino Maciel, que estuvo también con León, que estuvo por ahí en Guadalajara. También Gabriel González ya estuvo con Cruz Azul, Tigres, León. O sea, son muchachos que no son inexpertos, que ya han buscado la oportunidad en algún club de profesional. Y bueno, así conocemos muchas historias. Yo toqué 7 puertas, ya me quería retirar y la octava me abrió. Así de fácil. Se viene el Suré, la pelota por un lado. Hay que seguir tocando, hay que seguir intentando hasta que una puerta se abra, si esa es tu pasión y ese es tu sueño, solamente. ¿Sabes de quién me acordé? No sé si lo conozcas, Fabián, a lo mejor sí. De Lupe Clemente, ¿te acuerdas? Ah, claro, en sí. América, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Él salió de Leca, aquí de Las Joyas, él es de aquí de Las Joyas. Debutó con el Piojo Herrera, por ahí del 18, 19. Creo, ¿no? No, ya anda en Mineros. En Mineros, okay. De Cancún se fue a San Luis, sí, claro. Atlético de San Luis en primera, jugó ahí algunos partidos, jugó un año. Y esta última temporada ha estado con Mineros de Zacatecas. Ah, mira. Perfecto, sí es cierto. Sí, 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 toda la razón. Fue ecariano, diría el buen Chore Rodríguez. Y sí, el buen Clemente, que es nacido acá en Las Joyas, pues ahí está, mire. Este muchacho. Saludar a toda la gente que ya nos está viendo, dice por acá. Hay que respetar a los jugadores, está la huerta, toda la razón. Saludos a Isaac González, dice de Jesús Urrutia. Saludos, un abrazo, toda la razón, ¿eh? Hay que respetar al jugador y hay que respetarlo. Ahí está el Suré. Nos perdimos un poco en la plática porque en el campo no pasaba absolutamente nada. Se viene el Chino Montiel. Ahí está, por supuesto que sí, parecía un empujón. No se marca nada, pero si me apuras, el Chino Montiel quedó tirado, ¿eh? Ojo, si me apuras, en el área no hay empujones chiquitos ni grandotes. Hay empujones. Y a mí me parecía un penal claro, que no se marcó. Ya habían superado a Ortiz la velocidad del Chino. Vino el empujón, pero el árbitro dijo, ¿sabes qué? No. No hay nada. Ahí está, usted lo vio en la repetición. Saludar a toda la gente por allá. A Gabriel González. Quería empalmar la pelota, no lo hizo de buena manera y ahora sale jugando Eka. Ahí está el Pepitas González. Con Ortiz, que ha sufrido. Ha sufrido tanto al Pepitas. Y ha sufrido también a Maciel. Sigue Ortiz. No les puede quitar la pelota. Y eso que se pega como una salamandra. Ahí está Eka. Van hacia atrás. Para este muchacho que es Oliver. Manda el centro. Sigue ahí. La saca. El conjunto del Suré. Ahí está el Pepas, ya no pudo hacer absolutamente nada. Otra vez se repliega y se ordena el Atlético Eka, que va a salir jugando otra vez con Oliver. Se cruzó el Suré. Y la pelota será para el conjunto de rojo, uno por uno. Lo que le hacía falta al juego era que llegara el invitado especial, que era el gol. Y llegó por parte de Eka. Después vino Gabriel con un auténtico golazo. Y empató el partido. Se va a quedar con ella Diego Jaramillo. Caray, todos los jugadores del Suré se pararon a calentar. Menos Cristian Cueva, que ha de seguir pensando, ¿qué hice mal? Me equivoqué, pero también tiene que tener mucha fortaleza para saber que solamente fue un partido y que puede venir otra oportunidad.
Por allá el movimiento de Luis Aucedo. Ese es el que tiene la pelota. Luisito. Manda el centro Raúl Casas. Gabriel. Le estorbaron la pelota arriba, pero interesante Luis Omar, que ya por lo menos ahora sí está terminando sus jugadas el Suri. Sí, me parece que estamos viendo un partido de dos equipos que hicieron todo por meterse en la pelea de la clasificación. Hay que decirlo que, aunque ya no les va a alcanzar por el propio sistema de competencia en este grupo 12, en donde hay 12 equipos, solamente califican 3. Pero la realidad es que sí han dado un paso al frente. Aquí está esta jugada, Fabián. Bueno, ¡uy! Te dejo, mi estimado Luis Omar. Disparo desviado ahí del buen Cristian por parte de Atlético AECA. Son dos equipos en este grupo 12, califican solamente 3, sin contar a las filiales. Que hay que recordar que en este grupo 12 las filiales son Mineros, son León Gen, son Necaxa y son Calor León. Entonces, digamos que 8 equipos se juegan 3 boletos. Okay. En este caso, Cachorros de León, con un gran año, 51 puntos, ellos juegan al rato. Atlético Leonés, ya con solamente un partido pendiente, el de la última jornada, tiene 46, igual que los de los Tuzos Guas, que están en tercer lugar. Entonces, ahorita, debajo de ellos, están en cuarto y quinto Necaxa y Mineros, que son filiales. Entonces, okay, los que vienen abajo son ECA en sexto y Sure en séptimo. Pero ECA tiene 33 puntos, Sure tiene 30. En este caso ya imposibles de alcanzar para los 46 que tienen tanto Tuzos como Atlético Leones. Entonces, por eso ya están definidos los 3 lugares. Pero pues tanto ECA como Sure durante toda la temporada fueron los equipos que estuvieron dando pelea. Y hoy vemos que nos están regalando un gran, gran partido aquí en el Coa de las Joyas. Como un partido digno de la temporada que tuvieron. Así lo es. Se termina el primer tiempo. 1-1 entre el ECA y Sure. Vamos a ir a una pausa y regresamos hasta el Coa de las Joyas para el segundo tiempo. Bueno, regresamos en 15 minutitos. Pausa y volvemos.
momento ya regresamos a esta transmisión. El segundo tiempo está a punto de iniciar. Hay que recordar que el Suré está empatando 1-1 contra el Atlético ECA en la tercera división. El segundo tiempo a nada. El profesor echa a andar su cronómetro. ¡Vámonos con el segundo tiempo! En donde ahorita veremos si hay algún cambio. Pero el partido está caliente, terminó bueno. Primero el Pepitas Maciel hizo el gol de penal, el 1-0. Después vino Gabriel González, Gaby González, el compadre de Maradonio. Según él, ahí me parece que está inventando. Pero vino con un auténtico golazo y puso el 1-1. Es la tercera división profesional. En donde me parece también, me llama la atención que todos los jugadores traen tachones, o la mayoría. Y en las canchas de fútbol rápido en León, como en Monterrey ya se hacía hace muchos años, hace, ¿qué te gusta? ¿Un año que empezaron a prohibir los tenis? ¿Uno o dos años más o menos? ¿Un año? Pues ya no se juega con tacos, con tachones altos, ya no se juega en las canchas de fútbol sintético. Y en esta cancha de soccer, de sintético, acá sí se juega con tachones. Entonces, bueno, es cuestión de gustos. A quien le gusta jugar con un tenis o con un zapato para el fútbol. 1-1 el partido. Caray, válgame Dios. Este asunto de Cristian Cueva en el primer tiempo. Pasó muchas cosas en el primer tiempo. Un amonestado al cual sacaron. Cristian Cuevas, que se equivoca en el penal, también lo sacan. Portero del Suré. Del otro lado, pues el Pepitas González alarga un poco esa distancia en el para ser goleador de grupo. Ha pasado mucho, mucho en este partido. Ahí viene este muchacho que sin problema les diría... Pues que parece a Jairo Araujo, pero no lo es. Es este que acaba de ingresar, Beto López. Es el buen Beto López. Ahí está Cristian Montiel, el chino Montiel, que conocemos perfecto. De los jugadores talacheros de tercera división. Un saludo para Edu Vargas. Saludos para Cristian Montiel. Ahorita voy a recordar a quién más por ahí he visto que esté talachando. Ahí está el centro de ECA, la saca Ortiz, como sea. Ahora Gabriel González, el capitán del equipo. Y es que sí, pareciera que esta falta, Luis, se la marcó Gabriel González al árbitro. Sí, siempre Gabriel González apenas siente un recargoncito, luego voltea a ver al árbitro y en esta pues se la compró el juez central, que vienen de Aguascalientes, Salvador Campos, que normalmente siempre anda por estos rumbos. Ajá. Y como asistentes, no los habíamos comentado en la primera parte, no. Están Edwin Sosa y Ángel Enríquez, todos ellos de Aguascalientes. Perfecto, en donde se dan muy buenos árbitros. De allá es César Ramos Palazuelos, según yo, de Aguascalientes. Así es que, pues un saludo y un abrazo. Hay también un grupo de árbitros que participan en los torneos relámpagos, también muy buenos. Tienen una computadora, tienen... pues aparatos estos de radiocomunicación, auditivos también, o sea, ese es un árbitro preparado. No Pancho Barraza de la Golazo, que con trabajos trae medias. Entonces, estos son trabajos preparados. Ya quedó Máximo, ya le dije, ahí está el conjunto de ECA, con este capitán que es este número 7, ahorita les digo de quién se trata, que me parece ingresó de cambio. Ah, no, es Pepito González, es el buen José González, el capitán del equipo. Ya también se paró a calentar la banca de ECA. El Suré estaba calentando desde el primer tiempo, pero ya ECA está calentando con todos sus jugadores y con todos sus futbolistas. Se viene Cristian Montiel por izquierda. Ahí está Cristian. Sigue Cristian. Ahora Luisito Pérez. Sigue Luis, no se marca absolutamente nada. Dejó por ahí la pierna. Viene ECA, le pega la pelota. Por arriba el esférico de la portería que defiende el buen Diego Jaramillo. Le pegó Axel a la pelota. Por encima se va otra jugada en donde pudiera adelantar el equipo de ECA, Luis.
Sí, ahorita que decías, Fabián, de cambios, no hubo cambios en este primer tiempo. Eka con los mismos 11 con los que inició y Suré con los 11 con los que terminó, recordando, ya lo decías, las modificaciones, ¿no? Las salidas del portero Cristian Cuevas, el ingreso de Diego Jaramillo y en la zona de ataque también la salida del 9 Cristian Rojas y la entrada del 25 Alberto López. Es decir, a Suré le quedan 3 cambios y le quedan solamente 2 ventanas de modificación. Ahí está el asunto. Lo bueno es que aquí al palco de transmisiones ya llegó un amigo, el buen Máximo, que nos va a ayudar si se hacen los catorrazos. Ya somos más, ¿no? Sí, ya somos 3, ya. Bueno, 4. Ya somos 3. Ya somos 3. Y tu jefe, mi estimado Luis Omar. Ahí está este número 16, Irving Burrola. Es el que va a venir con el saque de banda. El capitán del equipo mete el esférico al área. No pasa absolutamente nada entre dos. Se queja, pero no hay nada. Sale el Suré. Va a venir Jairo Araujo, mejor conocido como el mismísimo Betito López. Ah, este Beto López también. Este Beto López también es talachero. Este jugó con el Pochote en una transmisión que ni siquiera pudimos porque no había internet. En el Pochote no hay internet. Este Beto López es un jugadorazo en el barril, ¿eh? ¿Y sabes también quién va a andar con Pochote ahora que se va a liar con Canchola? Ajá. De un jugador de Atlético Leonés, Oscar Jared Salas. También es defensor. Okay, sí. Defensor zurdo, central o lateral. Él también, bueno, lo había anunciado ahí en las redes, ¿no? Me imagino sí, que va a andar ahí entonces ahí. También talachero. Sí, también. Ex Cachorros de León, y es para esta segunda vuelta llegó Atlético Leones. Ex Club León. También, también. Y te voy a platicar cómo estuvo la historia, mi estimado Luis Omar. Cuando Jared estaba en el Club León, jugó un partido en una cancha que está por allá por el Timoteo Lozano de Liga Premier, amateur completamente. Ahorita te digo de qué se trata. Ahí está Beto, vamos a ver. Sigue Beto, le da completamente la vuelta. Quería conectar ahora, o si otra vez la pide Beto. Después se metió en un problemón este muchacho del Suré, pero era para que se la dieran de nuevo a Beto. Y bueno, Jared jugó ese partido. A nosotros no nos dijeron que no le llamáramos Jared, como regularmente los jugadores de fuerzas básicas ya les dices de otra forma. Le dijimos todo el partido Jared. Al otro día llegó al Club León. Alejandro Corona le dijo, ¿eres este? ¿El que estaba jugando ayer? Sí. Perfecto, pues estás fuera del club. Listo, se acabó. Esa fue la historia de Jared con el Club León. Sí, es lo complicado, ¿no? Que bueno, estos muchachos que están en las fuerzas básicas en Liga TDP, pues que buscan sacar un poco más de ingreso. Claro. También, ¿no? Es la realidad. Luego a veces no alcanza. Y bueno, pues se van a las ligas amateurs, a las ligas del barrio, del barril. Y que bueno, pues pasa esto, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, yo vería a Edu Vargas, también es otro de los jugadores de esta división, que sin problema podría estar en mínimo en segunda, ¿eh? O sea, mínimo. Pero en una de esas hasta como uno de los jóvenes en una liga de expansión, ¿no? Sí, juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien este Edu Vargas, con el cual me llevo y me llevo fuerte. Pero sí. Y que no está mal, ¿no? O sea, es una decisión. Sí, no claro. No es que uno esté en condiciones de decir, ¿por qué hace eso Edu Vargas? Si tiene las condiciones, ¿no? Él lo hace por una decisión que toma. A lo mejor es una hasta preferencia. Por una necesidad, amigo. Incluso puede ser, exactamente. Y para nada es criticable su decisión. Al contrario, si él toma la decisión es porque cree que es lo mejor para él y es muy aplausible, ¿no? Pero sí. Eso no quita que uno, al verlos jugar, crea que o sienta que tiene las condiciones para estar pues en otra división, no más arriba, ¿no? Sí, o sea, podemos platicar con alguno y va a decir, mi papá no me dan todo. Ahí está el Suré. Quería seguir, no pudo. Muy bien, Gabriel Bravo, gol. Saludos, Fafo, Rubén, MI. Vamos, Fiebre Morada. Vamos, Eka, si se puede, dice Mari Carmen Maciel. Saludos a Isaac González. Un saludo y un abrazo a toda la gente que ya nos sigue y que ya nos está viendo. El uno por uno. Y sí, este Betito, por supuesto que sí, lo conozco bien. ¿Cómo no lo pude haber pues identificado antes? Pero sí. Ahí está, un papá se calienta. Llega por allá. ¡Uy! Ahí falta. Falta fuera del área que le cometen a Gabriel González. Peligro de gol para el Suré. Caray, ¿fue adentro o fue afuera? Válgame Dios. Sí, sí fue afuera. Muy, fue muy cerca de la línea. Hay que recordar que sí es línea, es dentro. Pero no, me parece que sí fue apenas ahí rayando.
una jugada con poco ángulo de disparo, pero que puede ser muy peligrosa para el conjunto de Atlético Eca. Entonces Suré, pues con esa intención todavía, ¿no?, de tratar de cerrar con un triunfo aquí en casa. Hay que recordar, obviamente, para la gente que a lo mejor no ha estado tan al pendiente de la Liga TDP, cuando hay empate, hay punto extra, que se define en penales. Claro, entonces, cierto. En este momento, si las penales. Cosas terminan así, habría penales para el punto extra. Perfecto, le va a pegar a Beto, el que lo conocimos en la Liga de los Ranchos con Pochote, que tiene muy buena calidad. Llega Beto, le pega la pelota, perfecto, Alfredo García en la línea, saca el esférico, pero un muy buen disparo de Beto. Ahí está Ortiz, recuperó, ahora sí Ortiz, hay que dársela al que sabe, ya usted la quitó, hay que dársela al tipo que tiene salida. Perfecto, por ahí la finta, quería por piernas llevarse este muchacho de ECA, ya no puede, sale el conjunto rojo y ahora Beto, esta también experiencia que te da el barril, caray, no te la da nadie, no te la da nadie jugar con jugadores experimentados, jugadores que estuvieron en segunda, primera A, primera división. Bueno, se viene el ECA por la izquierda, viene el Pepitas otra vez, el Pepitas Maciel, el goleador de este grupo. Uy, el Pepas recibió una falta que ya la marca el árbitro central. Será balón para el ECA en un centro cantado que podría, pues, finalizar en un gol. Falta a favor de ECA. Ahí usted escucha los gritos. La señora está más ronca que yo de tanto gritar y de tanto apoyar. Le va a pegar a la pelota el conjunto de ECA. 6 a buscar el remate. Por allá la saca con el hombro un jugador del Suré. Le pegó a la pelota el Cholo. Ah, no, no es el Cholo, ¿eh? Es Fabio Camacho. Un saludo al Cholín, al Cholo Iván, a Luis García. El Cholo. Va a venir un cambio por parte de ECA. Ahorita vamos a ir contigo, mi estimado Luis Omar. Ahí está. Se va Fabio Camacho con el número 26. Ahorita que nos regale el dorsal el muchacho, vamos a saber perfecto quién es. Se fue Fabio Camacho. Este número 26 de buena actuación. Ahí lo que me llama la atención, Fabián, ahorita checamos bien quién es el que ingresa, pero es que Fabio Camacho estaba actuando acá por el costado de la derecha. Ahora viene a tomar este sector este número 16 del conjunto de ECA, Irving Burrola, y el recién ingresado va a aparecer por el costado de la izquierda. Entonces por ahí el Gancito Santillán, técnico de este equipo de ECA, bueno, pues decide modificar en su planteamiento, cambiando de sector ahí a Burrola y mandando al recién ingresado allá por costado izquierdo. Ahí está, vienen otra vez a buscar a Beto. Por supuesto que sí, rescata la pelota y sigue pisando la pelota. Betito es un tipo caracolero, habilidoso. Este Gancito Santillán, al que yo en lo particular fui a su casa hace como un mes a instalarle una Fafo TV. Este instrumento que yo comercializo con más de 2,500 canales para que usted no tenga que pagar otra plataforma. Me voy a aventar el golazo, Luis Omar. 2,500, si usted tiene todas las plataformas en un compendio, nada más. Más de 14,000 películas y más de 3,000 series. Esa es la Fafo TV. Para estas vacaciones, ¿no? Pues es que usted tiene todas, o sea, el VIX, el no sé cuántas plataformas hay, todos los canales de Sky, todos los canales de... Bueno, ahí está, yo lo tengo todo en un solo aparato. Un pago anual y no pague más. Pago anual. El otro pago, no. El otro pago, que le digan a un amigo. Pero no, son un pago anual nada más. Saludos y un abrazo. Sí, no. Ya después el otro que se lo cobren a Omar, a Oseguera. Saludos. Oye, el cambio, Fabián, claro. Empezó con el 4, Ulises Ibarra. Ulises Ibarra, entonces, la salida, como ya lo habías comentado, del 26, Fabio Camacho, y el ingreso de Ulises Ibarra con el número 4.
Vamos a apuntar con el número 4A. 4, Ulises Ibarra. Ulises Ibarra, perfecto. Ahí está la señora que aplicó ya el íralo. Bien ahí. Bien por la señora. Algunos saludos acá también, Fabián. Antonio Rosíquez apoyando a Raúl Casas del equipo de Suré. Vamos con todo. Irving Alejandro, saludos a Jorge Vallencillo. Claro. Central del conjunto de ECA, desde Juaritos, fíjate, desde allá. Fútbol de Tercera MX, que también página que siempre está al pendiente de esta división. Por supuesto que sí. Saludos a afición de ambos equipos compartiendo la transmisión. Pepe Sport, saludando ahí a Atlético ECA, también siempre presente. Saludos al inútil de Pepe Sport. Y bueno, hace rato preguntaba a Geras Montañez las alineaciones, pero pues ya como que ya es muy tarde, ¿no? Para darlas sí, todas. Creo que es muy tarde. Hubo cambios desde el primer tiempo, así es que pues los que están jugando son los que están alineando. Le va a pegar Cristian Montiel en el barril con, les decía, con el Cis Canchol ahora en la Liga Premier y con algunos otros equipos. Este objeto de deseo del Fútbol Club Guayos, el buen Chino Montiel. Ahí está el Chino, le pegó la pelota. Se queda con ella sin ningún problema Diego Jaramillo. De hecho, se resbaló Cristian al momento de el golpe con la pelota. Otra vez Cristian, ya no va a llegar. El Suré va a tener la pelota en saque de manos. Está cayendo el sol a plomo. Vamos a ver a cuántos grados estamos ahora. Déjeme decirle. Pues nada más estamos a 25 grados centígrados. A la sombra, imagínese usted al sol. Con el caucho y la alfombra también. Quemando los pies de esos muchachos. Sale el conjunto de ECA con el balón dominado allá. En carrera se cayó, por supuesto que sí. Va a haber una falta y van a pintar a un muchacho de amarillo. El corte de manga cortito. Nada más, ahorita les vamos a decir de quién se trata. La falta. Por me parece Raúl sí. Casas, ¿eh? Me parece que es Raúl Casas, el número 28. Perfecto, que se pinta amarillo. El número 28, entonces, mi estimado Luis Omar, Raúl Casas es pintado de amarillo. Saludar a toda la gente que nos está viendo, ya sea en León, Guanajuato o en alguna otra parte de la República, si salió a vacacionar, si es familiar de sus muchachos, si nos ve en otro lado, si nos ve también en su casa, en León, Guanajuato, pues también un saludo y un abrazo. Nosotros estamos en la paradisíaca ciudad de las joyas, aquí en León también. Le va a pegar a Leca. Tiro de esquina para el conjunto rojo. Va a venir a cobrarlo Luisito Pérez. Ah, caray. No, la ciudad está enganchadísima. Que uff, con un jugador del Suré. Creo que es con Gabo, ¿no? Creo que es con el buen Gabo, así es. Al cual le dice el pegón. Ahí está Alfredo Galindo. No, perdón, Diego Jaramillo. Va a despejar y va a intentar pues generar una contra. Ahí está Beto, la va a ganar. Ese es Beto de Taquito. Ahora con Gabriel le va a pegar Gabriel. Disparo desviado. Pero cuando se juntan estos dos muchachos, ojo, ¿eh? Ojo, porque Beto tiene mucha, pero mucha experiencia. Ahí no sé qué tanto, digo, era complicado, pero iba por un costado de la izquierda Ulises González, del equipo de Suré, hijo del buen Ulises González, técnico del equipo. Pero bueno, pues se animó Gabriel González, sabemos que es un goleador, sabemos que cuando pues este tipo de delanteros, ¿no?, con este perfil, cuando ven la oportunidad, pues a veces también hay que ser un poquito egoístas, ¿no? Sí, digo, en esas supuesto. Acciones a veces no es tan malo ser egoístas, lo que se animó el buen Gabriel González, y bueno, le quedó un poquito lejano, pero se acercó con peligro el conjunto de Suré. Aquí va a haber modificaciones, se van a ir Ulises González precisamente con el 11 y con Daniel el 26, Pérez. Daniel Pérez. Ahorita veremos quién ingresa. Central.
Van a ingresar, me parece que es con el 23, Johan Santoyo. Ajá. Johan Santoyo. Y el otro va a ser Fernando, este número 6, Fernando Pérez. Fernando Pérez, entonces. Johan Santoyo con el 23. Ajá. Y Fernando Pérez con el número 6. Perfecto, pues ahí está. Ingresó Johan Santoyo con el número 23 y Fer Pérez con el número 6. Este Johan Santoyo, que llegó para esta segunda vuelta también, ya tuvo experiencia en tercera y en Liga Premier con el Inter Playa del Carmen. Ok, perfecto, perfecto. Pues ahí está, de los Santoyo, este muchacho que ya también tuvo experiencia en varios lados. Ahí está, y como la gente de ECA le grita a los jugadores, pues ahora también la gente del Suré haciendo lo mismo. Irving Burrola, que no quiere decir que esté bien, ¿eh? Está mal. Hay que apoyar. Ahí está. Ahí está, aplicó la de Íralo. Me acordé del buen John. Un saludo a John, que es de estos lados, ¿no? Son sus tierras del buen John. Saludos, acá domina el buen John, mejor conocido como la niña sicaria. Saludos para él, que hoy pues ya no laboró. Por lo menos ya no fue, nunca labora, pero ya no fue a su trabajo. Eka, 1-1 el partido. Ha caído Luis Omar, no sé qué te parezca, pero el partido también en un letargo como en el primer tiempo. Sí, incluso desde que inició, ¿no? El segundo tiempo. Aquí está buena barrida, parecía que iba al pie, pero me parece que todavía... Bueno, iba a llegar el balón a las manos del portero Diego Jaramillo. Desde el arranque del segundo tiempo, me parece que el medio tiempo obviamente les permitió descansar en lo físico, pero en lo futbolístico pues terminó por venir abajo a ambos cuadros, ¿no? Se rompió esa racha interesante, esa dinámica de partido en la que entraron en la recta final del primer tiempo, y ahora pues prácticamente no ha habido acciones de peligro, ¿eh? Prácticamente no ha habido, salvo el disparo ahorita de Gabo. Y pues al contrario, me parece que ha habido mucho roce, ¿no? Muy ríspido esta última parte del encuentro, estos últimos minutos. Y bueno, ahora el buen Montiel ya está pintado de amarillo. Así es, Cristian Montiel, el chino Montiel, ya está pintado de amarillo. Ahí está el asunto. Ahí está, le están gritando a Gabriel González de todo. Ah, no, le están diciendo al asistente. Ahora cosas, perfecto. Bueno, pues le vamos a decir a Gabriel González el pegón. No, tremendo, tremendo delantero. La pone adelante el Suré. Por allá Gabriel la busca. Salta el esférico, será tiro de esquina. Pues ya algunos pintados de amarillos. El último, el chino Montiel. Saludar a toda la gente que se está conectando. Hay que decirles a todos los que se conectan que compartan la transmisión. Carolina Santillán viendo el partido. Caro Santillán, hija de el Gancito Santillán. Un saludo y un abrazo, gran amiga. Saludos, Caro. Nos está viendo. Les mandamos un abrazo. Ahí están. Son 2, 4, 6, 8. Todo el equipo. Menos uno. A defender. Va a venir el segundo tiro de esquina consecutivo del conjunto de la Fiebre Morada. El Suré. ¿Quién lo va a echar? Beto. No veo esos pelos pintados de güero. Lo va a tirar Beto. El balón al centro de la cancha. Por ahí le pueden pegar. Deciden por allá con Santoyo. Ese es Santoyo. Johan Santoyo. Pisa la pelota. Sale por ahí. Si ya vas de frente, ¿para qué la tiras a un costado? Ahora se viene la contra, ese es el chino Montiel. Sigue corriendo Eka por la izquierda. La quieren poner para el Pepitas, pero perfecto Ortiz. Este muchacho se quedó como paralizado. Este número 4. Ahorita les digo de quién se trata. El buen Osvaldo Pérez. Y ahora viene Suré. La van a cambiar para Beto. Va a llegar larga la pelota, pero la va a alcanzar perfecto. El del Pochote. Sigue Beto, la tira Gabriel. Vaya pelota que deja Gabriel ir, dice Beto. ¿Dónde la quieres? Y te la puse como con la mano. Cabeció con una de sus mejores herramientas Luis Omar, pero no estuvo fino a la hora del remate con la Tatema.
Sí, hay un quedó un poquitito bajo el balón, hay que recordar que el Gabo, ¿cuánto medirá? Como un 80, ¿no? Más o menos, sí, claro. Brincó agachado el buen Gabriel y aún así le costó el remate, como, por como eso. El cuello como las tortugas, ¿no? Sí, lo tuvo sí, que meter. Exactamente, entonces por eso no tuvo un remate cómodo el buen Gabriel, y bueno, pues eso le costó lo que parecía ya el segundo para Club Surey. Así es, por supuesto, caray, se acaba de salvar el ECA. Gabriel lo tuvo de cabeza, otra vez la pelota al centro. Viene Ortiz, el chaparrón Ortiz. Lo descuadraron completo. A Ortiz. Mucha gente, muchas familias, que eso nos gusta ver. Ambiente completamente familiar. El Suré sale jugando. No tiraron pelotazo. Van por el otro lado con este número 13, Oscar de Jesús. Va Oscar, a mí me hubiera gustado que más buscara a Beto. Ahí cerca. No quiere decir que tengas a Beto, a Gabriel González. Todas las pelotas sean centros para él, porque te vuelves bastante predecible. Es una buena herramienta, pero también el Suré sabe jugar por abajo. Y llegar con balón dominado y con balón pegado al suelo y al piso, al área rival. Salió la pelota. Uno por uno sigue el juego, sigue el partido. Se ha movido un poco más con estas jugadas de el buen Gabriel y también de Beto, que le ha ayudado bastante a la delantera del Suré. Se cayó solo con la pelota. Ahí está, arrasa, ¿eh? Arrasa. Son llevados, ¿eh? Son llevados. Llevadazos, que hubo. Se aparece un amigo que tengo aquí a un lado. Llevadazos. Algo que me ha llamado la atención es que el buen Gancito Santillán ha estado sentado prácticamente todo el partido. Platicaba antes de que comenzara el partido con él. Y sí me decía que obviamente, pues que primero se había confundido. Ajá. Porque en años anteriores, en este grupo, también por la cantidad de equipos, llegaron a calificar hasta 4 equipos. Oh, okay. Y aparte también estaba leyendo el reglamento en la aplicación de la Liga TDP, ¿sí?, en el celular, pero en la aplicación no actualizaron el calendario. Oh, okay. El reglamento, perdón. El reglamento está el de la temporada pasada. La temporada pasada este grupo 12 de Guanajuato era el 11. Okay. Y el grupo 12, que en este año es el 13... calificaban 4, entonces dice, yo pensé que calificaban 4. Caray, o sea, dijo, hoy sí nos alcanza, sí nos alcanza, pero dice, me confundí, nunca vi que en la aplicación, ahí el tache no es tanto para el profe, el tache, claro, es para la liga, ¿no? Así es que en todo un año no actualizó jamás el reglamento en la aplicación, entonces me decía, bueno, pues ni modo, vamos a tratar de cerrar de la mejor manera, darle oportunidad a chavos. Me comentaba que toda su línea defensiva es 2004-2005. O sea, okay, son jovencitos de 18, 19 años. Sí, por supuesto. Bastante jovencitos. Esta liga defensiva de Leca la pone arriba Jaramillo. Por allá la busca Beto. Caray, Jaramillo debería de apuntar mejor la bazuca para que el balón por lo menos le quede pues al servicio de alguno de los dos delanteros o de algunos de los dos extremos que tiene el Suré. No es tirar el balón por tirarlo, sino hay que darle dirección primero. Sigue pisando la pelota el Suré, hay una falta. Lo abrazaron, le agarraron la mano, hay falta. Saludar a toda la gente que ya nos sigue y que ya nos ve. ¿Qué pasó, mi estimado Gil? Sin filtro la porra, dice por acá. Vamos, Eka, si se puede. Suré, si se puede, dice Estela. Saludos a toda la banda. ¿Qué pasó, mis? El bebecito Gil nos está escribiendo ahí. Pues, ¿qué pasó, Gil? Dinos, ¿qué pasó? Mendigo gordo, que nos está viendo ahora. ¿Qué balneario te vas a ir? Va a venir un cambio. Hay cambio por parte de Eka. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas?
Bueno, pues se realizó un cambio. Ahorita les decimos de quién se trata. Beca el cambio. Va a venir Diego Jaramillo. Toca la pelota y sale en corto el Suré. Ahora viene el pelotazo y el balonazo. Ahora Santoyo. Viene Gabriel. La tiene por allá Gabriel. Sigue corriendo Santoyo. Este me parece que es hijo de el profesor Santoyo del ramillete. Creo, no sé. Ahí está el Beto. Ahí está Beto. Este Betito es el que conocemos perfecto. Y para sacarle la pelota es increíble. Vaya jugada por las que mueres que aplicó Beto. Vamos a ver si la tenemos ahí en repetición porque estuvo riquísima, sabrosa. La pelota se dio media vuelta y después, vea usted cómo se da la vuelta una bicicleta, la mete por el medio y después viene la falta. Caray, esta va a ir en por las que mueres. Por supuesto que sí. A la hora con 41 de grabación, más o menos la vamos a sacar. Es del buen Beto. Del buen Beto López. Este mismo que va a cobrar la falta. Centro por allá para Gabriel. No puede. Y ahora salen jugando y corriendo por el otro lado. Caray. Y yo que duro 10 minutos trotando. Y estos muchachos que han corrido absolutamente todo el partido. Bendita y sagrada juventud. Algún día me lo dijo mi padre. Ahí está. Hay manotazos. Hay manotazos por ahí de Gabriel con Irving Burrola. Vamos a ver si están dando con todos los dos. Pensé que les iba a llamar la atención a los dos, pero no. Oye, Fabián, y en el cambio, ¿les debemos sí. quién salió? No lo podemos checar ahorita, se nos pasó, no alcanzamos a identificarlo bien, pero el que entró fue con el número 31, José Agustín Calvillo. 31 Agustín Calvillo, chico de 16 años, su primera temporada como profesional en esta Liga TDP, y lo que me llamó mucho la atención fue que en cuando entró muy sonriente. Ok. Muy sonriente. Como feliz, como contento. Feliz. No sé si conozca a Johan Santoyo, que va a ser su marca. Ah, ok. Pero entró, lo saludó y Johan también se contagió de esa sonrisa. Eso también, estos momentos que a lo mejor son difíciles de percibirlos, ¿no? De sí, darnos claro. cuenta. Camaradería. Pero exactamente eso es lo que se busca, que aunque sean rivales en la cancha, aunque se tengan que marcar uno a otro, pues que se disfrute también, ¿no? Sobre el terreno de juego. Sí, por supuesto. Si lo conoces, salúdalo. No pasa nada. No es una guerra. No es una batalla. No es una batalla épica. No es una campal. No es absolutamente nada. Es fútbol. Y si lo conoces, salúdalo. Ahí está Santoyo. Que sí, pareciera que sí es hijo. Porque hasta trae la carrocería. Vaya patadón que le pusieron a Santoyo. Que se cobra rápido. Y ahora viene Oscar de Jesús. Sigue Oscar. Lo jalan, salió la pelota. Si Oscar de Jesús se queda parado en el jalón de camiseta, le marcan la falta. No, decidió no hacerlo. Siguió, la pelota salió. Qué bonito uniforme Club Suré. Pues fíjate que me comentaban que el profe Beto González ya me había mandado a mí una playera morada del Club Suré, talla L, con Beto Barragán, y nunca llegó. Se la quedó. Nunca llegó. Tal vez ya la tenga ahí en su sala, ¿no? Marcada. Yo creo que sí. Ahorita le voy a decir, oye, profesor, nada más que la camiseta que me mandó, nunca llegó. Es muy bonita la del Suré, más la morada. A mí en lo particular me gustó muchísimo. Ahora en fechas de guardar Viernes Santo, imagínate yo con esa, morado, que tiene que ver con todo eso, con toda la Semana Santa, bueno. Pero ni modo, profe, si usted ve la transmisión, nunca me llegó la playera que me mandó. La revendió Octavio. Ya no llegó el Chino Montiel a la pelota. El Chino Montiel los arenga, le dice, vamos rojos. Y es que los dos equipos quieren ganar. Ah,
Ahí está el buen Gabriel González, el caballote, ahora le dicen. O sea que le podríamos decir el potro, ¿no? ¿El potro? El sí, potro. Sí. No, tremendo jugador, el buen Gabriel. Y la creatividad de la señora, ¿no? Para sí, la creatividad, todo. Sí, por supuesto. Era de las que más se llevaba en la primaria, me imagino yo, la señora. Ponía apodos a diestra y siniestra. Y mira que el amigo que tengo aquí a un lado de mí le gusta armar equipos. Y ya está viendo a varios para llevárselos. Va a venir Santoyo, el Club Suré, por el lado izquierdo. Ahí está Santoyo. Hace una bicicleta, manda el centro, Gabriel. Pero por escasos milímetros la pelota pasa afuera. Se acaba de salvar otra vez. Está más cerca el Club Suré que el Atlético ECA de hacer el segundo que mueva esto y que cambie la paridad. Caramba, a punto estuvo. Si la deja pasar Gabriel, por ahí llega Beto atrás. Pero como siempre hay que, si eres delantero, hay que ser envidioso. Manda saludos Magali Pérez Hernández. Dice, vamos con todo, hijo Diego Jaramillo y a todo el equipo Suré. Así que saludos ahí al guardameta del Club Suré, Diego Axel Jaramillo Pérez, hijo de la señora Magali Pérez. Entonces ahí está el saludo y gracias a la señora también por seguir la transmisión. Sí, por supuesto, saludos Magali. Saludos, un abrazote. Sí, el amigo que tengo aquí al lado del buen Max. Pues estila armar equipos y ya está viendo a varios jugadores jóvenes con talento para llevárselos. Falta a favor de ECA. 1-1 el marcador. La pelota al área. Por allá el Chino Montiel también tira una patadita. Ahí está Santoyo. No se la pudo dar bien a Gabriel González. Ese es Ortiz, el chaparrón Ortiz. Llegaron con todo, también llegó Luis Saucedo. Se pelea la pelota en medio campo. El Chino Montiel la puso por allá adelante. Caray, pues el Chino Montiel hace lo que puede. No puede hacer todo. El Pepas, también el Pepas Maciel, ha venido de menos a, de más a menos. Y es que bueno, Luis Omar, no es para menos el sol. Estar corriendo bajo estos rayos inclementes del sol, caray. Vaya que cuesta y vaya que merma. Sí, luego también cuesta más cuando es sintético, ¿no? O sea, sí, mucho más. Cuando es cancha natural, también el sintético cuesta un poco más por el caucho. Pero sí, y aparte, pues sí, el desgaste físico, en el caso de Pepitas Maciel, que sabemos que es el referente de ECA en el ataque, pues ya le cuesta un poquito. ECA también como que ha perdido la posesión de la pelota. Y pues solamente con estos pequeños chispazos es los que nos podría o un error, ¿no? Como aquí está pasando. ¡Uy, ahí está! Se estaba equivocando de fea manera el buen Octavio Valencillo. Caray, Octavio se equivocó y de qué manera. Abanicó y se ponchó solo. Lo bueno es que todavía pudo, pues por ahí, rehacerse. Pero caray, vaya cosas. Ahí está Santoyo. Ese Santoyo que tiene un parecido con su papá increíble, hasta en el físico. Aquí nos dice Francisco Ramírez que sí, que es hijo de Julio Santoyo. Sí, claro, por supuesto que sí. Yo lo conocí desde el cabello, desde la forma física y de todo. Ahí está el centro otra vez a primer poste. Por allá se quejan de una falta, se queda tirado el jugador del Suré. Saludos a Paco Ramírez, lo supe perfecto que era hijo de Julio Santoyo. Buen amigo también. Caray, tendremos que ir al bar, no pasa nada. También escribe Luis Saucedo. Saludos a todo el Club Suré, en especial a mi hijo Luis Saucedo. También el señor Luis Saucedo, también siempre al pendiente de las transmisiones del Club Suré. Saludos al señor Saucedo. Un saludo a toda la gente que se está conectando y que pues es aficionada al Club Suré. Acá tuvimos pues todo el torneo. Y bueno, si usted quiere que su hijo pertenezca al Club Suré, pues llévelo ahí al Parque del Árbol, martes y jueves a las 5 de la tarde, de 6 hasta los 15 años. Su hijo puede ser visoreado por gente profesional y puede participar en las distintas categorías que tiene el Suré. Ahí en el Parque del Árbol, martes y jueves, 5 de la tarde, el Club Suré los espera con las manos abiertas. ¡Sigue el Suré! Y ahora sí, perfecto, la diagonal retrasada, el disparo por allá, Santoyo se quiere aventar una chilena descompuesta, esto ya no contó, ahí fuera del lugar. La que se pierde, Suré, ¿no? Me parece que fue quien, Luis Saucedo.
Sí, creo que sí, ¿eh? Que sí, ¿eh? Es Luis Saucedo. Ahí está la jugada por derecha y creo que sí es Luis Saucedo. No, es Fernando Pérez, el número 6, el que le pega de pierna derecha. Y pues me parece que no conectó bien, ¿no? O sea, me parece que trató de asegurarla con parte interna y me parece que debió buscarle más el empeine. Uy, por allá Santoyo se estaba equivocando, nunca hacia atrás y en diagonal mejor hacia adelante Santoyo, porque esto ya casi terminaba en gol, si no es porque alguien se cruza y la manda tiro de esquina, 1-1 el partido. Pero ha habido algunas aproximaciones, llegadas de peligro, cómo no, el Suré ha estado más cerca de anotar el 2-1. Ahí está el centro. Va a ir Santoyo. La pelota al fondo. Ahora viene este muchacho número 5. Ahorita les digo de quién se trata. Ahorita les digo. Al final de cuentas ya, pues la pelota ya no surtió efecto. Santoyo no pudo conectar con la pelota. No la pudo bajar bien. No pudo recibirla. Ahí está Santoyo. Perdón, el buen Chino Montiel. Se preguntará por qué yo no digo recepcionó bien o recepcionó mal. O sea, yo no utilizo el término recepción porque un maestro que yo tuve en la Universidad de León, que se llama Antonio Rocha Pedrajo, el mejor periodista de Guanajuato, me dijo algún día, Luis Omar, enséñame en dónde está escrito o enséñame la definición del término recepcionar. No existe, Fabián. No existe. Y es por eso que la recepcioné mal, la recepcioné bien. El término no existe. Yo lo busqué después y dije, no existe. Sí, el verbo recepcionar no existe. Exactamente, el verbo recepcionar no existe. Usted no recepciona nada. Usted nada más recibe y ya, listo. Pero sí, el verbo recepcionar no existe, la palabra como tal. Saludos al barbón Antonio Rocha Pedrajo. Mucho tiempo director de noticias de La Poderosa. Hoy en otra estación de radio. Le mandamos un saludo. Ahí está Gabriel. Le pegó en la mano la pelota. No se marca absolutamente nada. Viene González. Por allá va a disputar la pelota nuevamente. La manda Suré a saque de banda. Viene el Pepas. El empujón por atrás. Sigue jugándose el esférico. Van a mandar el centro. El Pepas Maciel no puede. Ah, caray. ¿Todo bien? Está bastante enganchada la porra de ECA. Ahí está el cuadro de ECA con el saque de manos. La querían poner por arriba este muchacho Oscar de Jesús. A este Oscar de Jesús también lo hemos visto por ahí en algunos partiditos, ¿eh? Ahí está Gabriel. La pelota atrás. El Chino Montiel. Vamos a ver qué es el Chino. Perfectamente levanta la pelota. ¡Uy! El recorte perfecto. ¡Otro recorte! ¡Vaya que merecía hacer gol esta jugada por los recortes, por la manera en que levantó la pelota el Chino Montiel! Y después el centro que no llegó a cerrar la pinza absolutamente nada. ¡Vaya jugada! Sí, muy buena jugada, bien lo dices. Merecía hacer gol por la elaboración, pero pues el centro como que costó un poquito y permitió la llegada de el central, el defensivo del conjunto de Suré. Por cierto, hubo cambio de ECA, ya su tercero y último. Se dio el ingreso de Cristian Alberto Pérez con el número 27, chico de 17 años, originario de Silao. Que hay que recordar que Atlético ECA, que lo conocemos tradicionalmente, ha jugado aquí en León, Guanajuato, jugó en la Martinica. Claro, muchos años. Muchos años jugó en la Martinica, ahí digamos que fue su época dorada. En los últimos años había jugado acá en Las Joyas, pero ahora se fueron a jugar a la Deportiva Eucalipto, ahí en Silao, Guanajuato, porque muchos de sus jugadores son de allá, de Silao. Perfecto, mira, pues entonces, vaya aclaración, el ECA ya no juega en León, juega en Silao, porque hay talento silauense de aquel lado, desde Silao de la Victoria. Hay mucho fútbol por allá. Mucho fútbol, también mucha violencia, hay que decirlo, en las ligas de los ranchos, pero sí mucho fútbol, cómo no. El tiro de esquina para el Suré, después de los sustos que ya le sacó el ECA.
Ahí está el tiro de esquina de Vito por allá. Como sea, Santoyo mejor se volteó, salió con todo. Alfredo Galindo la tiró a saque de banda. Ahí está Betito otra vez. ¡Uy! Vaya patada, vaya. Por lo menos es juego peligroso, sí, esa es falta. Y es tarjeta amarilla. Pero por supuesto que sí. Tarjeta amarilla para José Calvillo, el número 31. Porque vaya patada que le pusieron a Beto. Unos gritan, los otros se ríen. Así el asunto. Primero, así primero le dio una sonrisa a Calvillo a Beto y ahora le dio una patada. Sí, claro. Primero sonrisa y después patadón porque ya se le escapaba. Le va a pegar Beto otra vez. El Club Suré lo quiere empatar y me parece que es cuestión de tiempo. Perdón, lo quiere ganar y me parece cuestión de tiempo para hacerlo. Ahí está Beto. Beto va a moverlo, hace de pierna izquierda, primer poste, en donde se encuentra con la cabeza del Chino Montiel y ahora sale esto. El empujonzazo tremendo de Ortiz, el chaparrón Ortiz le dice una, otra y otra y otra. Te has ganado la tarjeta amarilla, enano. Caray, estaremos ya, ¿qué? ¿Por el minuto 35 más o menos? Ya, 40. No, Fabián. 45. Ya estamos en el 45. De hecho, ya se fue uno de agregado. No vimos que haya indicado el árbitro. Ok. Pero me parece que... O sea, a lo mejor otro par de minutos, ¿no? Pues entonces... Que sean tres, o sea, ¿sí? Tres de agregado. Me más o menos. Que será una buena cantidad. Y recordar que si esto queda así, nos vamos a ir al punto de penal para el punto extra. Aquí en Code Las Joyas. Es el último partido de Club Suré como local. Es su despedida y bueno, pues lo quiere hacer con triunfo, a ver si le alcanza. Así es, ahí está Vito, le pega la pelota, se le mueve al arquero. Lo quiere hacer este partido de despedida, el penúltimo de la jornada, cerrarán de visita, pero el Suré se quiere despedir con una victoria ante un equipo leonés también, el equipo rival, el ECA. En caso de terminar empatado, nos vamos a ir a los penales. Si no es que el Club Suré, antes del partido, dice algo, Vito se enoja. Le dice, ¿por qué no me la tiras bien? Y es que, mi estimado Beto, pues estás jugando con muchachos como tú. No en el barril que juegas con la Chiva Vallejo. Ahí está Santoyo, vamos a ver. Sigue José de Jesús. La adelantó, pero todavía Santoyo. ¿Falta o no? Sigue Santoyo. Sigue Santoyo, salió entre dos. Y ahora Jesús. Llega con todo Jesús. La ganó el Chino Montiel. Ahora otra vez Jesús, suéltala Jesús. Santoyo de nuevo, el menor de los Santoyo. Sigue el Suré, se quiere meter entre dos. Le cometieron falta, no se marca absolutamente nada. Y ahora se escapa por acá el Pepas Maciel, va a llegar. El arquero la tira afuera. Se queda tirado por acá Jesús, no es Gabriel Jesús. Es el buen Oscar Jesús. Que él más que un golpe es por el tema físico, ¿eh? Las piernas de Oscar de Jesús ya no le dan, ¿eh? Ya ahorita lo veíamos que prácticamente se quería deshacer de la pelota porque ya no le responden las piernas como quisiera. Digo, Suré todavía tiene un cambio, ya es tarde en el partido, pero pues me parece que sí es de señalar esta situación con el buen Oscar de Jesús. Sí, claro, se termina el partido empatado. Nos vamos a ir a los penales para definir el punto extra. El partido dio lo que tenía que dar uno por uno, pero el punto extra se define en penales. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. No se despegue porque hay penales entre el Suré y el ECA.
felices. Felices, como ellos están en la sombra, mi estimado Luis Omar. Nosotros estamos en la sombra, nosotros, por mí que dure otros 15 minutos, pero no, los profesores ya quieren. Va a cobrar este número 7, Pepe González, el capitán. La pena máxima, o las penas máximas, se echaron a andar. La primera serie, a parar Diego Jaramillo. Le pega Pepe González. ¡Gol! Ahí está Pepito González. Pone adelante a Leca. 1-0. Y ahora sí se viene el crack, el potro. El buen Gabriel González, el goleador de este Suré. Vaya, buen apodo, ¿eh? Sí, ¿no? Fuera de broma, buen apodo. Sí, pues sí. Es que le dijeron, ¿cómo le dijeron? ¿Caballote o cómo caballote, le dijeron? Caballote. Entonces, pues mejor el potro. El potro Gabriel. Me parece que ya lo vamos a bautizar así. Si es que no se molesta. Y si se molesta, que nos disculpe. Ahí está el potro. Se para como CR7. Le va a pegar el goleador Gabriel González. De pierna derecha. ¡Gol! Del potro Gabriel González, 1-1. 1-1 este asunto. Y va a venir a disparar ahora por ECA Luis Pérez. Excelentemente bien cobrado los penales, ¿no, Luis? Sí, muy bien. Al mismo lado, de hecho, sí. los dos de pierna derecha. Los porteros pues no adivinaron. Vamos a ver ahora si siguen con esa misma dinámica o lo cambian. Y vamos a ver también la reacción del portero, ¿no? Así es, por supuesto. Ahí está Luis Pérez. Le dicen a Axel que es tuya. Axel Ortiz. Ahí está Luisito. Otra vez. Todos los penales han ido al lado izquierdo del arquero. Abajo, raso, bien colocado. 2-1 se pone adelante Leca. Y va a venir por el lado del Suré Luisito Saucedo con el número 8. En esta me parece que Diego Jaramillo, que adivina, le faltó fuerza en las piernas para hacer el lanzamiento. Y pues eso, no alcanzó a llegar el buen Diego Jaramillo, pero pues ya se acercó más. Vamos a ver en estos penales si ya les alcanza ahora a Alfredo Galindo en la portería de Leca. Así es, vamos a ver Fello Galindo con Luis Saucedo. Le va a pegar el Suré a la pelota. Y ahora al ángulo, ahí está el gol que empata la serie. Al mismo lado todos. Todos por abajo. Ahora este la colgó en el ángulo, bien ahí. Va a venir el mayor de los Montiel, el orgullo del chino Montiel, hermano de mi tocayo Fabián Montiel, es Cristian Montiel. Este penal de Saucedo me parece el mejor cobrado, ¿sí? ¿No? Con buena altura, pegado al poste. Sin duda alguna. Fueron goles, pero este estuvo mucho mejor cobrado. Sí, no, lo colgó. Ahí se viene Cristian Montiel, el chino por ECA. ¡Gol! ECA se pone adelante 3-2. Y ahora va a venir este número 20. Me parece que este número 20, 24. 24, el buen Octavio Vallencillo. Va a venir Tavo a cobrar 3-2 la serie. Y puede empatarlo 3-3. Y hasta Alfredo Galindo, ese muchacho solamente con el copete pintado en rojo, como los pollitos que venden en la línea los domingos. Así. Le va a pegar Octavio. Le dicen, no adivine, le dicen Alfredo. Le va a pegar Valencillo. Ahí está adentro otra vez. Como que dijeron, el que lo cambie lo falla. Todas al palo izquierdo de los arqueros, todos los penales. Sí, bueno, salvo el de Montiel, pero ¿cierto? La verdad también Montiel muy bien cobrado, ¿eh? Junto con el de Saucedo, los dos mejor cobrados en esta tanda de penales. Ahí se notó la buena técnica de golpeo del buen Montiel, y ahorita fue Vallecillo. Vallecillo también me parece que lo cobró de buena manera. Así es, viene Irving Burrola, es la cuarta serie. La cuarta serie de cinco, y nos vamos a la muerte súbita. Le va a pegar Irving Burrola con el número 16 de ECA. Le va a pegar Irving. Vamos a ver, ese es Irving Carrera Tremenda.
¡Gol! Caray, se pasaron días y semanas para que Irving cobrara esa penal. Sí, tardó mucho, se dio tiempo y aquí sí se vio mal Diego. Me parece que trató de adivinar y cuando reaccionó, la pelota iba a su costado derecho y pues ya de plano ni siquiera se movió. Siento que se había visto mejor Diego que Alfredo en esta tanda de penales, pero en esta sí nos quedó a deber mucho el buen Diego Jaramillo. Sí, pensó que la iba a picar, pero bueno, también tú como portero hay que hacer una fintita para que se anime a picarlo. Le va a pegar Beto López, este que yo lo conocí ya hace tiempo. Es Betito. Le va a pegar el Zuri. Ahí está adentro la pelota. 4-4 y se va a venir la última tanda, la quinta tanda de penales. Lo cobró como los cobraba, ¿te acuerdas? Osvaldo Martínez, ¿no? Sí, del América. Sí, Osvaldito Martínez, sí. Así con fuerza, así como y si... Y dos pasitos para atrás, ¿no? Y listo, ¡pum! Como si le tuviera rencor a la pelota. Sí, así es. Como si fuera la cabeza de algún tipo que no le cae bien. Ahí está Betito López. Ahora le va a pegar el goleador de ECA, el famosísimo Pepitas Maciel, José Maciel. Sale del área grande, ahí en la media luna. Le va a pegar el Pepa adentro y le dice cállese. Ahí está otra vez Pepe Maciel, se pone las manos en los oídos, aplicando la de no los escucho, la del topollillo. Y ahora vendrá Osvaldito Pérez del Suré. 5-4 el marcador. Si lo falla esto, el buen Osvaldo Pérez se acaba. Si lo mete, seguimos a la muerte súbita. 5-4 Alfredo García Parar. Alfredo Galindo, perdón. Fello Galindo. Osvaldo Pérez. Mueve la pelota. No cobra, no toma tanto impulso. Viene Osvaldo, viene el Suré. Adentro, ahí está el Suré. Nos vamos a la muerte súbita. Y es momento y es tiempo de cobrar. ECA. Muerte súbita, ahora comienza este número 2. Jorge, el buen Jorge Valerillo, si no me equivoco, le va a pegar Jorge con el número 2. Jorge Vallencillo. Ahí está Jorge. Muerte súbita, el ECA le va a pegar a la pelota. Adentro, se mete también con el portero, bastante tarjeta amarilla de Jorge. Hay varios jugadores de ECA que se han metido con el portero, me parece que el portero no es tan inocente también. Pues no sé si les haya dicho algo. Sí, yo no me he percatado. A lo largo del partido. Sí, yo no me he percatado. De hecho, el que es más así de meterse con el rival, obviamente, en el tema deportivo, es Ulrich Escobar, el portero que ahora le cedió, digamos, su lugar a Cuevas en el primer tiempo y a Jaramillo en este segundo. Perfecto, le va a pegar este Jesús, Oscar de Jesús, con el número 13, Suré. Si lo falla, se acaba, lo mete y ahí está adentro, también aplica el topollillo Jesús y es turno para el ECA. Es turno para el ECA. Va a venir Ulises con el número 4 de ECA. Este muchacho delgado, muy delgado. Pero bueno, eso sí tiene las piernas más gorditas que Oseguera. Le va a pegar Ulises. Le va a pegar el ECA. Ulises de izquierda. ¡Voló la pelota! Y ahora sí, a punto de llevarse el punto extra. En caso de meterlo, va a venir el chaparrón Ortiz. Y si Ortiz lo mete del Suré, el punto se va a decantar. Luis Omar para
la fiebre morada. Sí, apenas te iba a comentar, Fabián, que veía un poco flojos a los porteros, ¿eh? Sí, lancecitos muy sencillos. Y te iba a comentar que me parecía que iba a venir más bien de un error del cobrador. Claro. En donde pudiera definirse esta tanda de penales. Y mira. Y bueno, ya le pasó a Eka. Vamos a ver si lo aprovecha Sure. Así es, vamos a ver si lo aprovecha Axel Ortiz. Ahí está Axel adentro. Y el punto. El punto es para el Sure. El punto extra lo pierde el Eka. Y digamos que, pues, se van el club Sure de este torneo con una victoria en cuanto a penales se refiere, empatado en el partido, pero el punto extra fue de la fiebre morada. Felicidades al club Sure, un gran torneo. Habrá cosas que pensar, que replantearse y que analizar. El proyecto, los dos proyectos muy buenos. Yo me enfoco en el Sure, abrazo, por supuesto que sí, y que vengan más cosas buenas. Mi estimado Luis Omar, un comentario antes de que nos vayamos. Sí, primero que nada eso, ¿no? El buen proyecto que hay por parte de los dos equipos. Ojalá continúe, ojalá se mantengan. Digo, todavía falta una última jornada. Ya no pelea nada en la calificación, pero ojalá se mantengan. Sobre todo, bien lo dices, en el caso de Sure, que es la relación más cercana con los hermanos González. Y ese proyecto integral en donde más allá de los futbolistas, pues por supuesto formar buenas personas, ¿no? Entonces, los dos equipos se van con un empate, un triunfo en tanda de penales por parte de Club Sure, y ojalá que nos veamos de nueva cuenta el año, la temporada que viene, ¿no? Sí, el año por que supuesto. Entra, la temporada siguiente con Club Sure, con los hermanos González y en esta Liga TDP, ¿no? Que lo han hecho muy bien, fue un buen primer año para Club Sure. No les alcanza en lo deportivo para la calificación, pero me parece que eso va a ser el resultado del trabajo, de la constancia que se tenga en los torneos venideros. Sí, el trabajar, nada más, el trabajar. Nos vamos a ir a través de la imagen de DXT, a través de los máximos, a través de los guayos, estos que les hablaron Luis Omar Morales y también Fabián Luna. Nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima. Se meten bien cabrón con los jugadores, güey. ¡Venga, profe, burrola!